Buenas a todas y a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, pues hoy os traigo otro vídeo. Esta vez va a ser un poco distinto a los que ya están subidos. Va a ir sobre moda, pero no va a ir sobre moda de chicas, sino esta vez lo quiero hacer sobre chicos. No he hecho muchos vídeos sobre chicos en mi canal de momento y me lo habéis pedido bastante. La verdad es que ha habido bastantes chicos que me lo han pedido. Y bueno, he pensado en hacer un vídeo sobre moda. Que bueno, voy a pasar a explicar, que no pretendo que sea demasiado rollero y que bueno, que si os gustan pues seguiré sacando más vídeos del estilo durante el tiempo. Que bueno, que si os interesa, que os quedéis a verlo. En este caso, el vídeo que he pensado, tanto por el color de piel del modelo como por la época del año, he decidido hacer un vídeo en el que se combinen los colores de la ropa, de las camisetas, etcétera, con el color de la piel, ¿vale? Como ya he dicho, por el modelo y por la época del año he decidido centrarme en las pieles más bronceadas, morenitas, ¿vale? Pero a lo mejor más adelante, en invierno, hago o si os gusta este tipo de vídeos, pues me centro en las pieles más claritas. Y aunque aquí haya los tips sean para los chicos, también las chicas podemos sacar alguna especie de idea de aquí. Así que directamente voy a pasar a deciros más o menos con las pieles bronceadas qué tipo de cosas pueden quedar mejor o peor, qué tipo de colores. Y bueno, a ver qué os parece. Para empezar, decir que las pieles así más bronceadas, de color un poquito más oscuro, más subido, tienen las facciones bastante más marcadas, bastante más endurecidas. Por lo tanto, si utilizamos colores oscuros, simplemente lo que vamos a conseguir es que se vean más endurecidas esas facciones. Si queremos suavizarlas un poco, se recomienda utilizar colores más claritos como los blancos, beige, tonalidades más claritas que consigan suavizar un poco ese efecto que hace que tengamos la piel un poco más bronceada. Para este tipo de pieles, lo primero que se dice es que se aconsejan pues tonos marrones, beige oscuro, tonos café, tonos que se puedan mimetizar con la piel. A lo mejor no llegas a ser tan oscuro como para que un color marrón se te mimetice con la piel. Pero bueno, o sí, ¿sabes? O incluso se te queda claro. Pero me refiero que aunque no sea justo tu color de piel, se desaconsejan los tonos marrones o los tonos que se puedan asemejar demasiado a tu piel porque no te favorecen especialmente ni te destacan. Entonces, ese tipo de tonos que se parecen bastante a los de tu piel, directamente los descartamos. Por lo tanto, hemos quedado en que los colores que se puedan asemejar a la piel hay que huir de ellos. Tampoco se aconsejan colores como oliváceos, verdes amarillentos, tonos, por ejemplo, rojos. Se desaconsejan también utilizarlos porque a las pieles así más morenitas, más bronceadas, tonos de pieles medios no les suele favorecer en especial. Entonces, quedamos con que esos tonos más o menos en las pieles bronceadas no van a destacar especialmente y tampoco van a favorecer especialmente. ¿Qué tonos nos quedan entonces que sí que nos puedan favorecer? Aparte de los tonos más básicos como el blanco o el negro, que bueno, dependerá mucho de si quieres suavizar o enfatizar tus facciones. Esto ya lo he explicado hace un momento, que los tonos, las pieles bronceadas tienen las facciones como muy marcadas. Bueno, si quieres conseguir un look más agresivo, te puedes poner unas camisetas más negras. Si quieres conseguir un look más angelical, más como relajado, opta por los tonos más claritos como el blanco, etc. Pero ¿qué tonos intermedios podemos utilizar que vayan a favorecer unas pieles bronceadas? Pues por ejemplo, los grises favorecen bastante, pero también podemos encontrar tonos que favorezcan, como por ejemplo un tono rosado. Los tonos rosas también quedan bastante bien en las pieles bronceadas, incluso las acentúan un poco más. Los tonos azul, el azul marino, queda muy bien en las pieles bronceadas. El color vino, por ejemplo, también puede llegar a destacar en una piel morena y quedar bien. Un pequeño truquito, un pequeño secretito es, por ejemplo, combinar el tono de tu camiseta o de tu de lo que lleves puesto de tu ropa, combinarlo con el tono de tus ojos, ¿vale? Sé que esto es bastante contradictorio porque muchas veces las pieles morenas tienen los ojos marrones y el marrón se desaconseja para las pieles morenas, pero en cualquier caso, si tienes cualquier otro tono de ojos, ojos grisáceos, ojos verdes, verde normal, no el verde amarillento que he dicho antes, un verde normal, sí que puede llegar a quedar bien, sobre todo si está en combinación con el color de tus ojos porque resalta bastante. En ese caso entonces quedamos con que el color de los ojos, si lo contrastamos con un color de camiseta, puede quedar bastante. Otra cosa básica para combinar colores es que no te pongas colores muy llamativos juntos. Por ejemplo, si te quieres poner unos pantalones de color
yo qué sé, de color amarillo, por ejemplo, pongamos, la camiseta que te pongas, cuidado, si te pones una camiseta azul a lo mejor queda un poco extraño y unas zapatillas rojas, imaginemos la combinación, ¿vale? No te pongas muchos colores llamativos juntos porque van a quedar mal. Si quieres ponerte algún color llamativo, ponte algo más relajado en los demás sitios, ¿de acuerdo? Porque conseguirás una combinación muchísimo más armonizada, muchísimo más llamativa y además es muy estridente ver muchos golpes como de golpes de vista, ¿sabes? Que te llama la atención muchos colores a la vez. Eso no queda bien. Igual podemos hacer con los estampados. No pongas muchos estampados juntos en un mismo look porque luego intentas que llamen la atención sobre algo y no llama la atención nada al final, solamente queda una especie de caos. Así que quitemos la combinación de muchos colores llamativos o muchos colores entre sí y quitemos la combinación de muchos estampados para que puedan quedar un poco extraños. Y por supuesto, algo que queda muy bien ahora, sobre todo en verano, y yo creo que tanto las pieles morenas como las bronceadas, pero las morenitas quedan así como más playero, rollo surfero, son los complementos que, bueno, ya lo que queráis poneros de complementos. A mí me parece que quedan muy bien los complementos en los chicos, sobre todo. Y bueno, que no dé miedo usarlos porque de verdad que son un puntazo. Y si van concordancia con la ropa que lleves, pueden llegar a quedar muy chulos. You said you felt so happy you could die. Told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. You can get addicted to a certain kind of sadness, like resignation to the end.
Bueno, ya está. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado la idea, que si queréis que haga más vídeos de este estilo, no solo con los colores, sino por ejemplo cómo disimular algo, o pieles más pálidas, chicos más rubios, chicos más morenos, bajitos, altos, en fin, cómo poder combinar cosas o sobre temporada, etc. Bueno, que si queréis más vídeos de este estilo también para los chicos, a tenerlos un poco en cuenta en el canal, que también dije que iba a hablar de moda. En fin, que si os gustan este tipo de vídeos, que me lo digáis, que yo espero que lo hayáis disfrutado. A mí me ha encantado grabar este vídeo. Y bueno, así algo nuevo, algo diferente, que bueno, que espero que se reciba bien, que os guste. Y nada, simplemente deciros que me podéis dejar comentarios aquí abajo, que me podéis encontrar en todas estas redes sociales. Estaré ahí. Y que nada, que muchísimas gracias por verme, que os suscribáis, que me comentéis, que estoy encantada de estar aquí otro vídeo más y volveré otro vídeo más y que yo espero que os sigan gustando. Muchísimas gracias a toda la participación, todos los comentarios, de verdad, muchísimas gracias. Y poco más tengo que decir, que espero que sigáis ahí y que nos vemos muy prontito en mi próximo vídeo. Un besazo a todos.